Bueno, chicos, aquí estoy en el lejano oeste. Bueno, muy pero muy bien. Felicitaciones para todos los que contestaron correctamente. Muy bien. Siempre tienen que usar el tapaboca. Cuando van a salir, acuérdense, sí, es molesto, yo entiendo todo, pero es por nuestra salud, ¿sí? Nos cuidamos, nos estamos cuidando todos. Buenísimo. Bueno, muy bien para todas las respuestas. Excelente. Gracias. Gracias, chicos. Excelente. Muchísimas gracias, vamos, ¿eh? Y sí, la respuesta correcta era el ratón Pérez. Y lo que se rompía cuando se pronunciaba, ¿qué era? Muy bien, el silencio. Excelente, felicitaciones. Ahora quiero un trabalengua de ustedes. Sí, quiero un trabalengua. Bueno, ¿vieron dónde me vine, no? Estoy aquí, en el lejano oeste. Miren, uy, ahí tengo una persona ahí atrás. Uy, me quiere disparar, me parece. Me voy a correr un poco, me voy a correr un poco. A ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? Ah, mirá, acá está la taberna. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, los dejo. Me voy a tomar algo por ahí. Una gaseosa, bien fresquita, por supuesto. Chao. Y ya saben, estamos enlazando sonrisas. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy yo voy a trabajar las relaciones y les cuento que antes los gauchos las utilizaban para hacerles saber sus sentimientos a sus paisanas. Y a veces era al revés, las paisanas se las decían a sus gauchos para demostrar sus sentimientos. Muchas veces eran improvisadas en el momento, otras veces las venían practicando. Yo ahora les voy a leer algunas que encontré en libros y una que inventé yo. Les mando un beso, que sigan bien y ahí van las relaciones. Que yo te veo, te miro y me desespero, porque no sé cómo hacer para decirte te quiero. El saber que usted me quiere me resulta muy halagüeño, pero sepa, paisanito, que mi amor ya tiene dueño. Pregúntele a su mamita qué yerno piensa tener, así arreglo mi figura de ese mismo parecer. A usted le será difícil imitar a ese primor. Mi madre quiere para yerno un gaucho trabajador. Mi casa está muy distante, junto a un jardín florido. Vaya cuando guste, joven, que será bien correspondido. Quieran los cielos que pronto se vea mi afán colmado de hacerte mi dulce esposa y vivir siempre a tu lado. Mi mocito me visita de a caballo y con barbijo, y yo lo espero contento con dos mates calentitos. Cuando podamos matear con un solo mate y visitar alguna peña, le prometo a mi chivita gastar hasta la chancleta. Perdón, 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 perdón. Hola familia. Esta fue la actividad del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos veremos, Dios mediante, en el día de mañana con otra emisión de Enlazando Sonrisas. Hagan las tareas. Los quiero mucho y los extraño. Hasta mañana.